Ay, feliz, feliz. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Igual, lo mismo. Un placer. Gracias. Gracias por la desmañanada a todos, pero creemos que es el horario donde antes de empezar con toda la locura de juntas, podemos compartiros algo. Espero sea relevante, ¿eh? Gracias por su tiempo. Esperamos un par de minutos y empezamos on time. Claro que sí, gracias, buen día. Un buen día a todos. Marta, buen día. Carlos, Michelle. Buen día. Gabriela, bienvenida. Venga, pues buenos días. Comenzamos por respeto a los puntuales, un placer. Bienvenidos. Primero, agradecer a público, que es donde estamos, es el coworking y dentro del Design House, dentro del Design Week, ¿no? Y en particular, yo, ahora Andrés va a hacerlo desde su propio stand de cautiverio. Yo estoy en Hilos Conductores, una instalación espectacular, hecha por VGZ Arquitectura y Cara Larga. Os recomiendo mucho, todavía creo que está hasta este fin de semana, os recomiendo mucho que vengáis. Y justo el Design House de este año, el tema ha sido obviamente fruto del confinamiento, el home office, como hilo rector y la parte de utopía, ¿no? Y como sabéis, bueno, en H Human Design en general, nuestras Human Design Doing, y en particular HDO, que nos dedicamos al tema de cultura, ahora lo encuadraré un poquito. Para nosotros los espacios son a la cultura como el cuerpo al individuo. Entonces, intervenir en los espacios es sumamente relevante para transmitir lo que queremos con la cultura. Y eso es un poco el encuadre del día de hoy. Justo con Andrés, el taller de Andrés Lozano, hemos desarrollado muchos proyectos ya de transformación de oficinas y estamos volviéndonos locos porque evidentemente tenemos dos dimensiones. Por un lado, la intervención de las casas y la curaduría de los espacios por parte de las empresas. Deseando que estéis bien y que no sus familiares, sus compañeros estén cuidados, sanos y siendo compasivos con todos los que hayan sufrido, al final del día sentimos que esto que nos ha pasado a la humanidad es una oportunidad extraordinaria para resignificar muchos aspectos. Obviamente la vida en sí misma, nuestra salud, nuestra relación con la familia, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con los espacios. Y se alteran los espacios de casa y se alteran los espacios de oficina. Ahora estamos cuestionándonos qué sentido tiene regresar a la antigua normalidad. ¿Qué sentido tiene regresar a los espacios tal cual los concebíamos antes? Y en esa dualidad que hacemos con la casa y que hacemos con la oficina, pues hemos diseñado Cautiverio, que luego Andrés os compartirá exactamente en qué consiste el espacio y la experiencia que hemos creado de Cautiverio. Y los dos elementos rectores para nosotros es la biofilia, es el amor por la vida, y el cautiverio en un juego de palabras o una dualidad que es sí estar cautivos,
pero también estar cautivados. Entonces, bueno, bienvenidos. El formato, pedí por favor que no fuera expositivo, que fuera abierto, si quieren conectar la cámara bien, si no quieren conectarla también. Y porfa, voy a encuadrar un poquito toda la parte de qué representan los espacios en esta nueva anormalidad o posnormalidad. Y luego Andrés os contará más elementos de naturaleza pues, arquitectónica y cómo afecta eso a las relaciones humanas, las relaciones de equipo, de la transmisión de la cultura y en particular qué hemos creado en cautiverio, ¿de acuerdo? Y pues dejaremos, vamos a intentar, ya saben que para empezar yo me enrollo mucho y creo que Andrés hasta un poco más, entonces la idea que tenemos es, bueno, 20 minutos yo, 20 Andrés y 20 al final de preguntas y respuestas, pero conociéndonos, como seguramente se nos atore ahí el reloj, porfa, intervengan en cualquier momento. No hay ningún problema, interrúmpanos, porque la escucha legitima el habla. Tiene sentido lo que hemos diseñado, lo que hemos pensado, en fin, si os hace sentido a vosotros. Entonces, levanten la mano, mi nombre para el que no me conozca, porque luego esto circula por redes, José Luis Piñero, soy el fundador de Human Design hace 25 años. Nuestro cuento dura 25 años y el resto es puro cuento. Venga, arrancamos España. Por ahí... Para mí es importante, digo, lo quise retomar, porque el concepto de biofilia en los espacios, si me ayudas, por favor, Lalo o el Dr. Du, por ahí hay alguien ahí que no está muteado y retumba. Queremos contextualizar, obviamente, en todo lo que está pasando, pero nuestro concepto de biofilia fue la respuesta a cuando surgió a finales del año pasado, se publicó la norma 035 como una medida de salud psicológica, tanto en las personas, en los equipos, como en las organizaciones. Y hablamos de bioconciencia, de biodiversidad y de biofilia, ¿no? Y el concepto de biofilia es como la respuesta para la cultura, para una cultura incluyente, no discriminativa, más consciente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me ayude? Porque también me mutearon a mí. Sí, te escuchas. Sí, perfecto. No sé qué es lo último que se me escuchó, porque creo que al mutear me mutearon también. Os decía que, bueno, antes de la pandemia, justo en el encuadre de la norma, la norma para nosotros tiene tres dimensiones, la parte del individuo, la parte del equipo, la parte de la cultura, y dentro de la parte del individuo es bioconciencia, con respecto a los equipos biodiversidad, con respecto a las... bueno, nos presenté a Mika, ¿eh? Ella es mi gata. No me he vuelto loco, ¿eh? Sigo igual de cuerdo. A ver, os decía biofilia desde el punto de vista de la cultura y los espacios, ¿no? Ahí tienen en el fondo los espacios tradicionales heredados de las culturas de los baby boomers, de mi papá, de mi abuelo, yo soy generación X, y ya ante esas caballerizas o casi burocratización del espacio, justo la gran aportación de la generación X fue, no, hay que trabajar para vivir, ¿no? Y de alguna suerte transformamos, y esto es lo que buscamos, en contrarrestación o en oposición al concepto de nuestros ancestros, ¿no?, que vivían para trabajar, ¿no? Ahora, en esta dualidad entre trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, al final del día, aunque mi generación aportó este nivel de conciencia de balance de vida, sentimos que no es suficiente, porque en el balance de vida estamos presuponiendo que algo es bueno y lo otro es malo, que hay que balancear, ¿no? Como si el trabajo es malo y la vida es buena, ¿no? Entonces, esta es, en resumen, nuestra propuesta inspirada por parte de estas nuevas generaciones, que es vivir y trabajar para el bienestar. Y en eso consiste biofilia. Y biofilia tiene que ver con amar todos los tipos de vida. Y por eso quise poner a mi gata Mika, ¿no? Está la vida vegetal,
Está la vida animal y está la vida humana. Esta es la relevancia de esta propuesta para inyectar en los espacios conciencia hacia el amor a la vida. La vida es crecimiento, es cambio, es superación, y creemos que de forma simbólica, tanto en los espacios de casa como en los espacios de oficina, es relevante el aprovechar este momento para tomar este nivel de conciencia. El crecimiento, el cuidado, el autocuidado, la relación con el otro, el respeto al otro, en la creencia profunda de que mayor biodiversidad en un sistema, mayor resiliencia. No es nada más para hacer la broma, el tener esas plantas, este gato, Andrés y un servidor como humanos, a mayor diversidad inclusive entre los humanos, mayor resiliencia en el equipo, mayor resiliencia en nuestras comunidades, mayor resiliencia en la sociedad y en la humanidad. Entonces, no es nada más un tema decorativo, esperemos transmitiros esto a lo largo de esta sesión, no es nada más que se vea bonito, que además se ve espectacular, sino que cada una de esas plantas, cada uno de los animales, cada una de las personas, son un símbolo para el futuro de la humanidad. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucho estrés, no sé si nos acompañan gente de Europa, aquí en Latinoamérica, en particular en México, donde estamos ahora. En fin, siempre aquí hay un efecto mágico de que siempre estamos bien, ¿no? En Europa están sufriendo un poquito más, pero tenemos mucha incertidumbre. Y ante esa incertidumbre solo tenemos para nuestro gusto dos certezas. Los próximos 10 años, que es el lugar de nuestro propósito, es momento de conectarnos con el propósito de nuestra compañía, con el propósito del equipo, con el propósito de los individuos, y al mismo tiempo ya romper ese balance de vida y cambiarlo por balance de día, ¿no? ¿Cómo mi vida en el día a día, en el hoy, en las próximas 10 horas, están balanceadas? Pues fíjense la tensión creativa, el contraste entre el propósito de los 10 años y las próximas 10 horas. Eso en definitiva son las dos certezas con las cuales tenemos que apalancarnos, y la presencia plena. Y por eso tenemos que intervenir los espacios. Los espacios nos están informando al cuerpo, nos están generando emociones, nos conectan con la vida, que es crecimiento, que es superación, lo bueno, lo mejor, lo máximo de cada persona, de cada equipo, de cada cultura. Bueno, entonces, dicho esto, como encuadre, voy rapidísimo porque si no, no me da tiempo. Ya comenté biofilia, amor por la vida. Todo este concepto de mezclar el despacho de arquitectos de Andrés es porque en Human Design creamos esta teoría de Big Brand Theory, que es romper los silos, romper las estructuras, romper los departamentos. En fin, perdón, lo que voy a hacer aquí mis clientes, luego, en fin, soy un poco hocicón. Normalmente, la dificultad que nos encontramos cuando diseñamos la cultura e intervenimos con Andrés los espacios, perdón, no me voy a salir de aquí, es que tenemos que lidiar con compras. Y no porque no queramos lidiar con compras y apegarnos al presupuesto. Es porque si el liderazgo de la intervención de los espacios es una cuestión simplemente de dinero, de quién es el más barato o el más eficaz en tiempo, estamos perdiendo una oportunidad enorme. Entonces, para nosotros, lo que os queremos transmitir es, en este Big Brand Theory, es que necesitamos que la cultura y el branding, lo que quiere comunicar la empresa hacia afuera, y lo que es la identidad hacia adentro, estén alineadas, estén conectadas. O sea, esa más ingente Big Brand Theory que está ahí en el centro tiene que ver con esa colisión y transversalidad, agilidad y co-creación entre los departamentos de marketing y de recursos humanos y de comunicación institucional y de arquitectura y de compras. Parte de lo que está pasando en las organizaciones es que los departamentos ya no tienen sentido. ¿De quién son las marcas de marketing? ¿De quién es la cultura de recursos humanos? ¿De quién son los espacios de compras? Estamos ante una oportunidad para mí histórica para poner encima de la mesa grupos transversales que decidamos por qué. ¿Por qué estos hilos conductores? ¿Por qué estar conectados? ¿Por qué esto en vez de estar en el
Design House de forma efímera que lo quitarán el domingo, no puede ser parte del proceso de inducción a cualquiera de vuestras empresas. ¿Por qué no curar los espacios de nuestra casa con una intención? De tal manera que la experiencia del empleado corresponde a lo que estamos buscando con la experiencia del consumidor o del cliente. Hacemos grandes esfuerzos en nuestros negocios conectándonos con el journey del cliente. Es momento también de conectarnos con la experiencia del empleado. Y algo muy interesante, y eso me gustaría reflexionarlo al final cuando Andrés os presente Cautiverio, es un espacio. Él se conectará con la parte, evidentemente, de arquitectura. Ahora te cedo la palabra, Andrés. Pero obviamente para mí es un espacio de diálogo. Es un espacio de ritualización, de iniciación o de cierre. Lo que vais a ver, lo que estáis viendo ya atrás con Andrés, es lo que hemos pensado para dar un proceso de retroalimentación, de evaluación del talento, para iniciar a trabajar en sus empresas o para cerrar el ciclo en sus empresas. La calidad de las relaciones es la calidad de las conversaciones. Branding y cultura, experiencia de empleado y experiencia del cliente, comunicación interna y comunicación externa a través de Employer Branding. Tenemos que estar conectados y conectar y alinear todo para intentar hacer realidad. Bueno, no quiero detenerme en la parte más, porque hay mucho contenido que os queremos compartir, pero ahí está la tabla periódica que pueden descargar. Luego os damos la información para que la descarguen. Es Creative Commons, úsenla. Ahí está nuestro modelo de cultura, de la tabla periódica, 12 variables, 60 componentes, filosofía, historias, ritos, liderazgo, ética, inducción, atracción y desarrollo del talento, reconocimiento, comunicación interna, employer branding, y abajito, espacios y artefactos, que es donde estamos ahora. La importancia de una silla, la importancia de una mesa, la importancia de la proporción, de la armonía, de la luminosidad, de los elementos decorativos y de los elementos de apoyo para tu trabajo. Sé que somos unos afortunados, ¿eh? Estamos en espacios, en fin, casi me siento en un museo, ¿no? Y no es tanto el presupuesto, es la intención. En arábigo están cada uno de los pesos específicos de cada componente de la alquimia, y arriba está enfatizado en romano. Y quiero hacer énfasis, aparte porque he recibido muchas críticas en la academia, entre los ortodoxos del Leo, porque para nosotros la filosofía evidentemente es lo más relevante, lo que determina de forma explícita la cultura. El segundo elemento más relevante para la transmisión de la cultura tiene que ver con la conducta de los líderes. Evidentemente, entre la esquizofrenia, entre lo que declara la compañía que es, más lo que viven los líderes, la gente tiende a seguir a los líderes, ¿no? Y el peso específico 3, que es lo que me han criticado, que por qué le doy tanto peso a la parte de los espacios, ya lo adelanté en la introducción. Es que para nosotros los espacios son a la cultura como el cuerpo al individuo. Igual que en nuestro modelo transformacional, trabajamos las creencias, trabajamos las conversaciones, las acciones y trabajamos profundamente las emociones a través de la corporalidad, con Adriana Cabrera, Blanco Yoga, Mindfulness, Yoga, Meditación, Happy Mañanitas, todas las intervenciones que hacemos en la corporalidad, análogamente a la cultura, como si fuera una persona, hay que intervenir los espacios. Los espacios te están informando constantemente y te están generando una emoción y te están provocando una relación. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente nada más para estructurar la ubicación, la arquitectura, el interiorismo, el ambiente, el mobiliario, es lo que de alguna manera está informando a las personas, a los equipos. Ojo, tanto en la oficina como en la casa. Es momento también de perder este pudor que inicialmente pues, nos fuimos a la casa con cuidado y como respeto a los demás, pero en la investigación que hemos hecho, el 25% de las personas quieren quedarse en casa. El otro 25% quiere regresar. Ya no soporta el espacio, porque ya cada vez se ha hecho más sofisticado. Ya no nada más es home office, es home office, schooling, university, los que tengan hijos más grandes, en fin, entretenimiento, cine, restaurante, es de todo. Entonces ya le surge ese 25% salir de la casa. Y luego la mayoría de la población, el 50%, estoy bueno, simplificando un poco para recordar, quieren quedarse con la flexibilidad,
Con lo cual, si sumamos el 25 más el 50, el 75% de la población, intuimos, no que en los próximos años, que el resto de nuestra existencia van a estar compaginando las oficinas tradicionales, su casa y espacios como donde estamos ahora, público de coworking. Esa para nosotros es la tendencia y por eso hay que perder el pudor y también que las organizaciones intervengan dentro de los espacios de los empleados. Apenas estamos nosotros como agencia recibiendo lo primero que sí pasó, y recuerdo, bueno, el primer cliente fue Nestlé, que estábamos en el cambio de oficinas hacia flexibilidad antes de la pandemia, justo al reducir los espacios, convertirlos en espacios más colaborativos, justo había un montón de mesas y de sillas sobrantes y la iniciativa fue pues compartirla con los empleados, ¿no? Y eso ya ha sido como una tendencia de normalmente las sillas del comedor de la casa para un ratito están bien, pero para trabajar todo el día verdaderamente nuestras espaldas lo están resintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y nada más esto que ha sido espontáneo de, pues, en fin, llévate la silla de la oficina a la casa, que muchos de nuestros colegas y ustedes lo habrán hecho, o sea, hay que sofisticarlo un poquito más. Y es, ¿cómo logramos verdaderamente? Yo sé que suena un poco brusco, pero invadir respetuosamente ese rincón, esa célula, ese espacio que es privado, que es el dominio privado, que es el dominio de la persona y de la familia, del primer círculo de seguridad, pero que finalmente lo ampliamos a un segundo círculo que tiene que ver con el equipo y con la empresa. Entonces, ¿cómo estamos presentes en las casas de nuestros empleados? ¿Cómo curamos su escritorio? ¿Cómo curamos la tecnología? ¿Cómo cuidamos la información? ¿Cómo cuidamos los estímulos, los anclajes, las relaciones y sentidos de pertenencia? Y, sin adelantarme mucho, biofilia para nosotros es sumamente relevante, porque en el fondo son anclajes que representan la vida de la persona en la empresa. El nacer, el crecer, el desarrollarte y florecer, flourishing, desarrollar el máximo potencial. Pero bueno, no me enrollo más, no sé si para finalmente, lo que buscamos es que la gente ame su trabajo. Eso es nuestra función, que sea un poquito más feliz en el trabajo, bien porque trabaje en casa, bien porque trabaje en la oficina o esté en espacios de coworking como adoptamos. Andrés, es un placer. Estamos juntos, nada más que para que no se corte el sonido, me cambié a otro cubículo, ahí nos juntamos. Te dejo la presentación. Ay, perdón, que esta ya es la tuya. Si quieres, dejo de compartir. A ver si la puedo correr. Ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Sí. No te preocupes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí en el chat, déjame ver, sí. Ahí pueden descargar, perfecto. Creo que se fue el audio, ya se escuchó. Dudas, inquietudes, preguntas, está aquí. Algo que no esté claro. Hola, Yari. Estoy así rápidamente. Gracias por tu presencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Listo. Pues Andrés, todo tuyo. Me lo creo. ¿Y cómo era esto? Proyectar. Ahí, en lo que conectas, creo que hay una, permíteme, que justo acabo de ver que hay una pregunta, déjame responderla y te cedo la palabra. Bueno, era felicitación, igual Yari, igual Fabiola. Hola. Fabiola, un placer enorme. Bueno, si vais teniendo dudas, póngalo en el chat y si bien Dr. Du o cualquiera de los dos la vamos monitoreando. Me gustaría que ahora Andrés os cuente un poco este matrix más de vista de la arquitectura, cómo estamos inspirándonos e interviniendo en los espacios. Creo que me grandes. Perfecto. Pues hola a todos, buenos días, espero estén muy bien. Bueno, como les comentaba José Luis, esta idea de la importancia de los espacios en el mundo laboral, tenemos aquí como unos ejemplos muy básicos de gente que lo ha entendido y lo ha creído. En este caso, estas esferas, creo que igual fue alguien que se adelantó un poco a las condiciones o lo que iba a pasar en el futuro sin saberlo. Son unas esferas de Amazon en las cuales buscaron crear como una guarida, digamos, o un
Sí, pues una guarida central para las actividades sociales de la empresa, ¿no? Dentro de estas esferas no hay cubículos, no hay salas de juntas, hay espacios de convivencia, de reunión, hay foros y hay un jardín botánico. Son tres esferas de cristal que contienen un jardín botánico. Son una locura y, bueno, aquí la idea fue que tomaran lugar los eventos, digamos, colectivos de la empresa, ¿no? Los que se salen del cubículo, los que se salen un poquito del organigrama del departamento y los que realmente solo son, pues, relacionados con la cultura de la empresa. Entonces, como pueden ver, esto no parece unas oficinas, realmente sí parece cualquier jardín botánico. Sin embargo, son el proyecto más importante dentro de la agenda corporativa de Amazon. Entonces, como pueden ver, tienen espacios como para convivencia, restaurante, foros para presentaciones, salas y lugares de encuentro entre las personas de la empresa. Que, bueno, Amazon tiene 30 edificios en Seattle, ¿no? Este es uno de ellos nada más. Todos los demás eran, digamos, regulares oficinas, pisos de oficinas, cubículos, compartimentos. Sin embargo, hicieron este centro de encuentro, ¿no? Qué curioso verlo ahora, durante tiempos de pandemia, como bueno, se me hace que es lo que van a hacer todos, ¿no? A lo mejor van a vaciar los 30 corporativos y se van a quedar solamente con las esferas. O sea, estoy exagerando, pero seguramente va a ser muy cercano. No. Justo, perdóname, Andrés, que te interrumpa. Ahora que dijiste, tienen 30 lugares, sites, pero al final seguramente este sea el más emblemático. Vean en la parte que os decíamos del Big Brand Theory, la importancia del employer branding. O sea, los espacios tienen que ser evidentemente para que lo vivan los empleados. Pero honestamente también tienen que ser íconos que te permitan comunicar cómo se vive en la empresa. Y yo entiendo que ustedes dirán, José, pero todas las oficinas no son así, eso es el mundo moderno que nos engaña, que nos difunde, comunica un mundo positivo. Pero también es real. Perdón la interrupción, Andrés, pero creo que es muy relevante. Google está posicionado como la empresa donde todo el mundo quiere trabajar. Y todo es porque sacaron una famosa foto en un sofá de un güey sentado con pantuflas. La verdad, yo cada vez que he ido a Google, yo nunca he visto a nadie con pantuflas y nunca he visto ese famoso sofá, ¿no? Y realmente cuando me dicen, oye, yo quiero trabajar en Google, pues la pregunta es, ¿y tú sabes hacer código? ¿No? Porque, pero todos tenemos en ese imaginario colectivo, ¡ay! El sofá y las pantuflas. Entonces, es muy importante que lo conectemos tanto con la experiencia del empleado como también la parte de employer branding. Cómo, digo, perdón que me meta en tu terreno, Andrés, pero cómo los espacios, los edificios, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, cómo de repente una ciudad gris, una ciudad donde nadie visitaba, un edificio se convierte en el reclamo y transforma la vida de la ciudad, ¿no? Pero bueno, te dejo. No, y en este caso es muy interesante igual ver el efecto de Seattle y la empresa. La relación que tiene hoy Amazon con Seattle es similar a lo que fue Ford y Detroit, ¿no? A principios del siglo. Es parte de la cultura urbana también. Y las esferas se volvieron parte, o sea, digamos, no solo es la cultura empresarial hacia adentro, sino también se forma de cosas. Dime. ¿Soy yo o es José Luis? Andrés está cortando un poco. A ver. No sé qué hacer. ¿Ya? Si quieres. Ya. A ver. Me da la impresión. ¿Nos escuchas? O sea, yo sí. ¿Tú a mí? Venga. Vas. Entonces decía, no solamente es la cultura empresarial hacia adentro. En este caso se volvió un punto hasta turístico y atractivo. Fue tan exitoso que la gente empezó a reservar y tuvieron que abrirlo al público, ¿no? Eso fue antes, obviamente, de la pandemia. Pero es exitoso, como dices tú, hacia, no solo hacia el mundo de la voz de trabajo, también hacia afuera, hacia el consumidor, hacia el cliente final, hacia la imagen corporativa como de empresas. Pero bueno, estos son ejemplos, ¿no? De biofilia o esta idea de integrar lo natural. Hablan como de cómo la naturaleza reclama. Yo lo que pienso es que equilibra. En este caso es una antigua vía de tren en un antiguo puente elevado de Nueva York, el High Line Park, y de pronto la naturaleza reclamó solita, estaba abandonado, y llega este proyecto que lo busca hacer un parque, ¿no? Hace un parque elevado, lo que era un puente que generaba sombras y digamos, alejaba a la gente de la vida urbana. De pronto dice, no, a ver, aprendamos de la naturaleza, reclamemos el puente y hagámoslo un parque. Entonces, esa es la foto de lo que el parque era antes,
y bueno, ¿cómo quedó ahora? Es un proyecto enorme que ha sido súper exitoso, igual es foro de cultura, encuentro social, y bueno, es como súper importante. El tema de la ubicación en los espacios, que es esencial, ¿por qué nadie decide irse de vacaciones, no sé, a la colonia Cuauhtémoc en un sótano, ¿no? O sea, obviamente, porque entre más, cuando queremos retirarnos y estar tranquilos, entre más cerca de la naturaleza estemos, mejor. La ubicación es súper importante. En contextos urbanos, pues mira, podríamos encontrar un buen predio con un buen jardín, o simplemente la idea de poder tener pues cercanía con parques, medios de transporte, lugares, digamos, de escape dentro de la ciudad, es súper, súper importante. En cuanto a arquitectura, hay edificios que integran, digamos, otras formas de vida como elementos componentes de su arquitectura. En este caso, tenemos el Bosque Vertical en Milán, que realmente, o sea, tienen un predio muy chiquito y quieren hacer áreas verdes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues toda la fachada la volvieron áreas verdes. Entonces, convirtieron, digamos, maximizaron los metros de masa vegetal enormemente al meter toda esta vegetación en la fachada y en los balcones, que además a la gente en el piso 17 le da cercanía a un árbol pues grande, ¿no? Es un árbol, es vegetación pues real, densa, desde un piso 17. Entonces, bueno, la arquitectura también lo puede integrar, es un ejemplo un poco más hippie. En este caso es increíble Atocha en Madrid, cómo vuelven una antigua estación de trenes en un jardín y es el vestíbulo de una de las estaciones más importantes de España. Este caso está en México, es el rooftop de un edificio en Reforma, hecho por Alberto Kalach, igual, ¿no? En vez de ser el típico lugar de alberca todo sintético, muerto e inerte, mete un jardín que nos recuerda muchísimo a Atocha, ¿no? Parecería que estamos también en medio, o sea, en medio de Cuernavaca. Y luego interiorismo, ¿no? Este es un proyecto que me gusta muchísimo de un coworking en Lisboa, en el cual desde el principio tenía como esta intención de reconectar con lo natural. Entonces, ventilación natural, iluminación natural, en vez de tener mamparas para aislamiento acústico y rebote, tienen un montón de plantas que tienen muchísima diversidad, tienen igual un horticultor encargado del mantenimiento de las plantas, todos los muebles, todas las sillas son distintas, ¿no? Esta idea de mayor diversidad, mayor resiliencia, aplicado igual al espacio, al mobiliario, a los objetos, que no parezcamos todos como una línea de producción tan seriada, tener un poquito más de libertad de decidir qué silla te gusta más, qué espacio te gusta más, qué spot, a qué hora, por qué, ¿no? No estar como tan determinados al contexto que nos marcó un despacho de arquitectura. Que el despacho y el diseño de los espacios nos den posibilidad de decidir y de poder tener, digamos, diversidad de nuestra forma de habitar la oficina también. Entonces, igual, espacios de yoga... Si te regresas uno, si te regresas, perdóname, Andrés, te regresas... Sí, sí, sí. La verdad que, de varios de los que estáis, que por nombres sí se os conozco, y sé que sois de oístas y psicólogos, ven que hay una parte terapéutica cuando hay problemas de madurez en la pareja, en las relaciones. Siempre hay una recomendación que es, empieza cuidando a una planta, sigue cuidando a un animal, antes de animarte a conectarte con otro. Eso que es muy simple y que es muy recurrente en terapia. O sea, realmente, cada una de esas plantas puede ser el símbolo de la presencia y de la vida de las personas en la organización. Y el cuidado y la atención, inclusive el sentimiento de culpa que a veces tenemos, que por eso no, eso también Ana Morodo, que nos ayuda en estos proyectos, me lo ha hecho ver cómo de repente las personas no quieren tener algo vivo en sus espacios de trabajo, en casa o en la oficina, porque tienen o les da miedo el sentimiento de culpa, que qué tal que se muere, qué tal que se seca. Y al final, pareciera simple y tonto, pero cada una de esas macetas puede ser la persona. Y tenemos que generar pretextos para ir a la oficina y generar significado. Igual ahora, lo que soñamos o nos imaginamos es, quiero regresar a la oficina, al espacio tradicional, a regar mi planta, a cortarle las hojas secas, porque en el fondo esa planta es un símbolo de mi pertenencia a la compañía, de mi cuidado y atención, de mi capacidad de generar cambio, transformación y crecimiento, ¿no? Pues no es nada más, insisto, un tema decorativo que además se ve hermoso, sino que en el fondo ahí está representado la diversidad del equipo, ¿no? Don Andrés. No, completamente de acuerdo. Y como la idea de pensar, pues parece que es una tienda de plantas, ¿no? Pero bueno, ahí puedes trabajar y es cómodo también. Y todo está perfecto, la temperatura también está regulada, el nivel de sonido, la comodidad de los muebles, pero no es la típica silla, ¿no? O sea, igual lo que decíamos en el mundo corporativo anterior, pues tal vez no tengamos que poder aguantar sentados en una silla 8 horas, ¿no?
Si te cansaste, pues muévete, levántate, cámbiate de silla, busca otro lugar, párate un ratito, ¿no? Entonces, bueno, la importancia igual de la ergonomía como un antagonista, ¿no? Del bienestar humano. Espacios para hacer yoga, meditación, relajarte. Bueno, este es un hotel en medio de Londres que igual por dentro es toda una selva. Y esta es una habitación de un hotel que se llama la Suite de la Productividad. Fue una invitación abierta. Y bueno, hicieron este proyecto igual, en el cual abrieron una suite, un jardín. Bueno, todo lo podemos poner en un jardín, y en un jardín todo es mucho más agradable. No por nada, como lo que la historia del pecado original y Adán y Eva perdieron, y fue como, no, lo sacaron del jardín del Edén. ¿No? Es como, pues, qué mejor lugar para estar y vivir que en un jardín. Bueno, estos son espacios como en general, esta es la expo de la Bienal de Venecia, la idea de recrear y recuperar la naturaleza, la conciencia de que las plantas requieren luz, ¿no? Para ese proyecto tuvieron que recrear un escenario de luz perfecta. Y luego, pues, la idea de cómo nos gusta en general estar en contacto con la naturaleza. O sea, lo que la mujer aquí del lado izquierdo está haciendo, no la juzgo. O sea, yo creo que cualquier persona en este espacio, en este foro, si viera ese mat de musgos, y haría lo mismo, ¿no? Y bueno, ese niño en una versión sintética y artificial de lo mismo, esa como pradera recreada en un tapete, bueno, ojalá cualquier persona pudiera tener esto en su casa, en un rinconcito, ¿no? Creo que se te antoja muchísimo hacer lo que él está haciendo. Aunque es una fantasía, pero sí te conecta mediante la memoria con un momento real en el cual estuviste en una pradera sentado. Esto otra vez es Econo Home, el proyecto que les enseñé de las plantas. Aquí no tenemos tantas plantas, pero no es lo importante. No todo tiene que ser plantas. Es iluminación, es ventilación, es diversidad. Diversidad de mobiliario, de condiciones, de lo más que se pueda, escenarios de trabajo, ¿no? En este caso igual, pues, de gente. Cada persona diferente, cada persona diferente, cada silla diferente, ¿no? Y creo así es, que, cada lámpara, cada spot. La tendencia para que los que estén en ustedes en procesos de change management y se estén cuestionando cómo cambiar las oficinas para resignificarlas, empiecen a pensar que las nuevas oficinas tienen que ser más parecidas a lo que están viendo, a una cafetería, ¿sí? Que a lo que la percepción antigua que teníamos de espacios de cubículos, ¿de acuerdo? Va a tener sentido regresar a la oficina si existen espacios igual de aislamiento, pero más de colaboración. Creo que en la siguiente lámina aparece más claro justo esta idea. Exacto. Ese es el sentido, para mi gusto, de los nuevos espacios de oficina, que de alguna manera permitan el encuentro, la colaboración, la co-creación. Si es para el trabajo individual, ya nos hemos demostrado que trabajamos mejor y somos más productivos a través del mundo digital, a la distancia y concentrándonos en nuestro propio espacio o en algún espacio flexible. Entonces tendrá sentido juntarnos para convivir. Entonces tenemos que resignificar los horarios, los trabajos, las áreas funcionales, los equipos y, por supuesto, los espacios. Los espacios como una declaración de que eso es lo que queremos que hagas cuando vengas a trabajar a la compañía, ¿no? Y ahí me parece muy importante igual la idea de pensar que, o sea, si queremos que la gente regrese, ¿no? Lo que decía, 75% de la gente se quiere quedar en su casa, el otro 25% quiere regresar, ¿no? Bueno, si queremos que la gente regrese a las oficinas, tenemos que ofrecer un escenario que les ofrezca más libertad, que les haga sentir más libres que su casa. Entonces, lo más seguro es que para entonces ya tengan resueltos un cubiculito en su oficina, en su casa, un espacio de trabajo del cual están hartos. Lo que necesitan es tener un espacio al cual ir a sentirse libres, a decir, puedo trabajar de una forma distinta. Entonces, creo que es muy importante la idea de poderle generar a la gente escenarios como muy abiertos, que de verdad sientan liberados del cubículo en el que llevan y en el que han estado en sus casas, pues hasta ahorita 10 meses y desde antes mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, cambio de paradigmas. Me gusta mucho pensar cómo la pandemia nos ha abierto los ojos a diferentes cosas. Esta es una forma muy diferente de hacerlo, más sencillo, y con la importancia del mobiliario y los elementos, ¿no? Este es un auditorio en una oficina en Taiwán, ¿no? Que igual, o sea, en vez de hacerlo con una alfombra, pues, regular, perfecta, paneles acústicos súper, súper, como, no sé, industriales, hacen este tejido hecho medio a mano, medio a máquina, por una artista argentina, y te lleva, de pronto, en vez de estar en un auditorio, te sientes en medio de la selva, ¿no? De esta densidad, casi una cueva llena de musgos. Pero bueno, esos son los espacios aplicados a los seres humanos. Sin embargo, este es un proyecto que me encanta, que es el Panda House, de Bjarke Ingels, que diseñó para el zoológico de Copenhague.
Entonces, bueno, para esto BIARC buscó hacer dentro de un edificio 100% construido artificial un contexto para el panda en el cual se pudiera sentir lo más cercano a su ecosistema natural, ¿no? Es increíble ver la delicadeza y la belleza de lo que pudo hacer BIARC Ingels para un panda. Y es muy bonito también, o muy triste, o más bien, me parece muy potente, contrastarlo con lo que ha hecho para los espacios de trabajo de sus despachos, ¿no? O sea, BIARC Ingels aquí pone un panda, pero aquí pone a su gente a trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos parece inhumano poner un panda en una caja de concreto? Pero no nos parece inhumano poner a un humano en una caja de concreto. ¿Por qué no buscamos generarnos espacios que nos hagan sentir como un panda? ¿Por qué nos hacemos sentir como una máquina? Somos una computadora más en este, digamos, planta libre, en este piso abierto. Entonces, bueno, la idea es, pues, reconectar con la idea de que también somos animales, ¿no? De que antes de ser José Luis Piñeiro de Oísta, es un Homo sapiens, ¿no? Es un Homo sapiens y tiene un ecosistema natural, ¿no? 100%. Y aunque el día que no, y que no quiere dormir y que no quiere comer, es un Homo sapiens que tiene que dormir y que tiene que comer, y que si no colapsa. Bueno, a ver, antes de que me ventanees más, para mí esa referencia es increíble. ¿Te regresas, porfa? O sea, sí, sí, en fin, sí, digo, yo sé que es un despacho de arquitectos muy famoso, muy reconocido, pero a mí, cuando Andrés me mostró esa referencia, yo me traumé. O sea, no puede ser, no puede ser que estemos cuidando a la... O sea, biofilia es amor por todas las vidas, la vegetal, la animal, pero oigan, la prioridad es el humano, no frieguen. O sea, ¿cómo es posible el cuidado a un panda y el descuidado al ser humano? Verdaderamente, esta referencia me traumó y me sigue. Hay que cambiar esto. No sé si soy yo o es José Luis, pero se está cortando. Parece que está inestable. Señala más que os decía, ¿escucha? La importancia de la coherencia. Y por eso la coherencia entre la declaración de la empresa de lo que es hacia afuera y hacia adentro y lo que manifestamos en nuestros espacios. No es coherente. No es crítica a ellos, no, por favor, sino para todo, que resuene todos nosotros. No es coherente cómo cuidamos a los animales, cómo cuidamos a las plantas y no tener un principal cuidado y prioritario al ser humano. Tenemos verdaderamente que darle la vuelta a esto y transformar radicalmente el sentido de trabajo a través de los espacios. ¿Qué es lo que Andrés nos invita? ¿Hiciste en Cautiverio? Bueno, pues, nada, para cerrar lo que estábamos diciendo, hay empresas, este es Amazon, este es el horticultor de Amazon, ¿no? El hecho de que en su nómina haya un horticultor ya habla de un cambio de paradigma. Esa persona se encarga de que este lugar esté perfecto, ¿no? De que las plantas sí sean naturales, que no sean de plástico, que la gente sí esté en contacto con procesos naturales de floración, crecimiento, oxidación de plantas, riego, agua, nutrición, ¿no? Pero, pues bueno, ahí pasamos a Cautiverio, que es este espacio en Design House. Design House es un evento anual en el cual invitan a 50 oficinas de las más representativas en interiorismo en México a intervenir un espacio. Por lo general es mostrar tendencia en estilo, en reflexión, en inquietudes de la escena del diseño en México. Entonces, bueno, me invitan este año y yo como actividad principal, o más bien como intención principal, quise atacar la agenda de la pandemia, ¿no? El hecho de que estamos en un tiempo diferente a cualquier otro año y cualquier otro año que yo haya vivido en general, no nada más de la Design House. Entonces, pues quise traer un poco más de conciencia sobre esto. Entonces, adentro de Cautiverio buscamos recrear una nueva normalidad, intentamos hackear el tiempo. Ahorita no lo pueden percibir, pero esta pantalla de atrás de mí tiene una instalación de luz, que ahorita está en pausa para que yo me vea regular, pero que recrea el ciclo circadiano. Aquí adentro el día dura 10 minutos, amanece de día, atardece y es de noche. La intención es descontextualizarte de los tiempos que estamos viviendo y ubicarte en un interior distinto, un interior que te desconecte y que te haga viajar un poco hacia ti. Entonces, va a ser un poco difícil enseñarles, pero quiero enseñarles la idea general. Tenemos estos dos sillones, que si giras y giras y giras, llegas a un punto en el cual tenemos un espejo, en el cual tú sentado en el sillón te contemplas a ti en un espejo como parte de un paisaje,
ya llegó José Luis. Entonces, pues la idea es exponer a la gente a enfrentarse a ellos mismos como parte de un paisaje, como parte de una naturaleza, como parte de algo mucho más grande, ¿no? Hacerlos reconectar con ese animal que no dejaron de ser, sino siguen siendo, y con ese ecosistema natural que no dejaron de tener, sino siguen teniendo. Es sorprendente que si hacemos un espacio artificial contenido para un panda, un puma, una rana, tomemos como punto de partida siempre la intención de recrear su ecosistema natural. Sin embargo, cuando hacemos espacios para los seres humanos, ignoramos por completo que también tenemos un ecosistema natural y que también somos animales con necesidades fisiológicas. Entonces, la idea es como pensar qué pasaría si tuviéramos un punto de partida que le agregara o pusiera antes que todo lo demás el hecho de que somos Homo sapiens y que venimos de la estepa africana. Entonces, pues en cautiverio buscamos reconectarte con ese ecosistema natural. Exponemos una imagen, un espejo, que no es la que usualmente te representa. No eres cara, no eres cuerpo, no eres ojos, no eres mirada, no eres sonrisa. Eres presencia, eres momento, eres conciencia. Eres horizonte y eres silueta. Todo eso que también eres, pero casi nunca ves de ti. Nos vemos mucho al espejo, ahorita nos vemos mucho a la cámara. Estamos acostumbrados a vernos, pero no a contemplarnos, no a observarnos. Cómo nos sentimos, dónde estamos, enfrentarnos a nuestra imagen. En teoría somos como el animal más consciente porque tenemos la capacidad de vernos al espejo y reconocernos, ¿no? Sin embargo, ¿de qué nos sirve reconocernos si no nos ponemos atención? ¿Somos el animal más consciente o el más inconsciente? Porque pudiendo ser conscientes no lo estamos siendo. Entonces la idea de cautiverio es darte una oportunidad de ser consciente de ti, de reflexionar sobre cómo los seres humanos hemos trabajado en alterar órdenes y equilibrios con tal de ponernos cómodos en lugares en los que no deberíamos estar. Hemos iluminado la oscuridad, hemos calentado el frío y enfriado el calor, sonorizamos silencios, silenciamos sonidos. Sin darnos cuenta, teníamos un refugio que era la cueva y la convertimos en una prisión, en una casa inteligente de la cual no salimos y de la cual difícilmente podremos salir. O sea, lo que está en juego ahorita no es nuestra existencia porque estamos a salvo como especie, pero sí nuestro estilo de vida. Entonces, si lo queremos mantener, tenemos que cambiar un poco la forma en la que estamos pensando, tenemos que cambiar un poco nuestra atención a la pandemia y dejar de creer que un tapete sanitizante y una jerga mal puesta en la entrada de los espacios nos van a mantener a salvo. Tenemos que empezar a diseñar sistemas diseñados, espacios diseñados para estar sanitizados, para ser seguros. Me parece muy curioso ver cómo ahora que vemos estas fotos o videos antiguos de conciertos y festivales, vemos a la gente así como tan apretada. A mí a veces hasta me da asco, ¿no? Y pienso como, es que bueno, si fuéramos ratas o guacamayas y nos ponemos tan apretados en cualquier espacio, sería como, ah, esto es demasiado de un solo animal en un solo espacio. Pero nos dejamos de ver como eso, como un ser vivo, como un animal. Y perdimos conciencia. Ahorita la pandemia nos está haciendo reconectar con muchas realidades nuestras que siempre han existido, pero no nos hemos desconectado. Entonces, bueno, cautiverio, lo que hicimos aquí es una invitación a reconectar con tu contexto natural. En este caso, apenas si se ve, pero la idea es, te expones a un cielo falso, pero un cielo. La idea es dejar de ver tanto el teléfono y la pantalla y voltear un poco más a ver el cielo. El cielo es la pantalla más grande que existe. No solo quedar para ver una película, de vez en cuando también quedar para ver el atardecer. A no solo reconocer el algodón en camisa, sino también poderlo descubrir en flores. Toda la vegetación del espacio es natural, naturaleza muerta, pero real. A dejar de desvelarnos, de prender todas las luces cuando es de noche. Y a descubrir que la oscuridad también se ve. Nada más que se ve distinto. Entonces, tal vez cuando es de noche tengamos que comportarnos distinto. Tenemos que dejar de querer convertir todo el tiempo en día, en horas productivas de la misma forma. La noche también puede ser productiva, aunque no la veamos al 100%. Es una invitación a decidir. Cautivarte tiene dos definiciones. Aprisionarte o apasionarte. En cautiverio enfrente del espejo, observándote, tú decides quién quieres ser. Si eres una víctima a la cual privaron de la libertad, o si tienes un momento para contemplarte, observarte, e identificarte como el protagonista de cada momento que vives. En cautiverio, tú decides quién eres, tú decides cómo te sientes, tú te enfrentas a la realidad de cómo te sientes. Sin embargo, cautiverio es una invitación.
Cautivar es una invitación para que tú decidas si quieres vivir en espacios y condiciones que te hagan sentir cautivo o cautivado. Entonces, bueno, esa es la premisa principal del espacio. Y pues qué lástima que se quite el domingo, pero sin embargo, sí, apenas es viernes, tienen 3 días, así hay venta es de boletos en la entrada, público Prado Norte, Prado Norte 225, Lomas de Chapultepec. No sé si se acopla aquí el sonido. Creo que está bien. ¿Está bien? Bueno, es muy difícil una experiencia contarla y no vivirla. Nosotros saben que decimos que la calidad de las relaciones tiene que ver con la calidad de las conversaciones. ¿Dónde estoy sentado? ¿Dónde estaría sentado mi interlocutor? La iluminación, los colores, los olores están curados. Los sistemas acústicos, me gustaría, digo, voy a dejar un poco de tiempo para si hay alguna pregunta. Andrés ha logrado, y corrígeme, no sé qué tanto por ciento, ahora me dices tú la parte técnica, que en este espacio casi se reproduzca el 100% de la calidad del sonido. Y no es nada más por un efecto de este vapor es sanitizante. Pensamos que puede ser el ritual de iniciación, regresando al tema del sonido. La calidad de las relaciones es la calidad de las conversaciones. Y la calidad de las conversaciones tiene que ver con los niveles de escucha. Si nos aproximamos en esas condiciones, inclusive en cautiverio, artificiales, al sonido puro en la naturaleza, estamos elevando los niveles de escucha. Estamos condicionando positivamente la calidad de las conversaciones, la empatía, los niveles de escucha, la escucha empática, la escucha activa, la calidad de los diálogos, interviniendo el espacio. Les invitamos de veras a que vengan a la experiencia. Voy a serles muy honestos, a Andrés se le fue de las manos, porque no nada más intervino arquitectónicamente un espacio, sino que logró. Déjense de espacios de diálogo profundo y de valor. Cuando yo viví por primera vez la experiencia en estado puro, ya no en renders, ni en diseño, ni en planeación, me imaginé las terapias del futuro. Es un ejercicio de meditación, de conciencia, de imaginación, de drogas visuales y auditivas. Todo legal, ¿eh? Que te conecta con tu pasado, que te conecta con el futuro. Y cuando me refiero a las terapias del futuro, es porque no está mediado por la persona. En mi propio rol como consultor, como coach, como terapeuta, de repente me cuestiono por qué el ser humano necesita a otro ser humano para entender, para comprender. Y si curas los espacios, si curas el ambiente, si curas la luminosidad, si curas, puedes llegar a altos niveles de conciencia personal y en este caso particular, de relación con el otro. Y bueno, pues es difícil. Sabía que no sé muy difícil en este radio de aquí. Estamos siendo claros, tanto en la parte de la ideación, de la inspiración y de esta ejecución y la invitación a que vengan, no se lo pierdan. Quedan pocos días, pero las agendas están muy apretadas. Todos los sistemas aquí de sanitización están sumamente curados, entonces que sepan que si vienen, os recibiremos con los más altos estándares de cuidado. Solo pueden entrar 4 personas. Y no sé si tengan dudas o inquietudes o preguntas. Algo que les gustaría saber, tanto para Andrés como para mí.
chat. O sea, la idea es esto, ¿no? Vean a José Luis en el espejo. José Luis está allá atrás. Sin embargo, José Luis se contempla a sí mismo en este espacio. Esa es otra dimensión de este espacio, ¿eh? Es, imagínense solucionar un conflicto no mirando a la persona, sino mirando al reflejo de la persona. Nos hemos dado cuenta que la emocionalidad es diferente. Y en el fondo, esa proyección representa la imagen que tenemos de los demás y a veces hasta nuestro propio autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Cuándo me miro al espejo? No para una transacción yo de arreglarme el bigote o afeitarme la calva, sino para ver quién es José Luis. ¿Realmente me conozco? Si en un proceso primero íntimo yo me doy cuenta que no me conozco del todo, imagínense al otro. A lo máximo que yo puedo conocer es la proyección del otro. Y de veras, lo hemos experimentado, puede solucionar un conflicto de manera mucho más sencilla, elevar los niveles de escucha, de empatía, mirando al otro, fijamente a los ojos, pero a su proyección. Esta jaula me cautiva. No quisiera salir de aquí nunca. Eso está muy bien, está muy bien. Sin embargo, te voy a correr en un ratito. No, pero creo que sí, igual es importante pensar en la posibilidad de que los espacios de encuentro, en este caso entre partes, entre personas, una conversación, digamos, entre dos personas o tres, mediada tal vez, también te invite a encontrarte contigo. O sea, que te haga ser consciente no solamente de que estoy con José Luis ahorita, sino que también estoy yo aquí. ¿Y quién soy yo? ¿Y cómo estoy? ¿Y cómo me siento? No solo ante José Luis, sino ante mí con José Luis. Entonces, creo que, o sea, bueno, es una fantasía que tenemos José Luis y yo. Ojalá alguien lo está por ahí viéndonos. Entienda la importancia de espacios así en los lugares de trabajo. ¿Qué pasaría si las bienvenidas, las contrataciones, La inducción. El ritual de iniciación pospandemia. Cada jefe recibiendo a su colaborador en un proceso primero de sanitización. No se escuchará la música que está también curada, que te permite un centramiento, presencia plena, conciencia del momento, altos niveles de escucha, de empatía, de compasión. Termina después de 10 minutos y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo quieres salir de aquí? No es tan complicado. Y de veras, ahora sí tenemos un chingo de espacio. ¿Esto, cuánto mide esto, Andrés? 4x4. 4x4. Para una experiencia memorable y única para renacer a tu empresa. En fin, y esta es una de experiencias. Imagínense cómo poder intervenir los espacios para intervenir la conciencia, las emociones, las relaciones, las acciones para generar resultados. Sí, algo muy importante de esto que quisiera decir es, o sea, está inspirado en una teoría que se llama biofilia, ¿no? Que no me alimenté yo, es de un socio biólogo, y habla de pues que los seres humanos evolucionamos en la estepa africana, ¿no? Éramos animales y nos volvimos productivos, pensantes, creativos, sociales, pues bueno, básicamente esas cosas principalmente en la estepa africana. O sea, ahí aprendimos a hacerlo. En un entorno parecido a este, o más cercano a este que cualquier otra oficina en la que hemos estado. Se supone que es nuestro entorno de plenitud. Si ahí lo aprendimos a hacer, ahí es donde mejor lo hacemos. Sin embargo, estamos completamente desconectados de lugares así. Vivimos en lugares que nos hacen sentir máquinas. Pensando que eso va a aumentar nuestra productividad, nuestro bienestar, nuestra capacidad social, creativa, de escucha, resolución de conflictos. En general, todo lo que nos vuelve más productivos, lo hacemos mejor aquí. Entonces, ¿por qué no nos conectaríamos un poco más con esto y menos con el cubículo? Menos con la sala de juntas. Hoy, vale, permítame. Hicimos preguntas.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí tenemos pero justo 19 mensajes. Sí, no había visto. Para mí perdón, no te escuchas, ya no sé qué, me imagino que son de... Disculpen aquí también el backstage y el behind the scenes, pero... Quería comentar que, bueno, hoy en Human Design no trabajamos porque hemos decidido justo en la pandemia adaptarnos a un movimiento global que se llama 4-Day Week. Trabajar nada más de lunes a jueves. Es momento de cuestionarnos los horarios, de cuestionarnos la jornada laboral, de cuestionarnos, por supuesto, que los espacios, de dónde trabajamos. Aprovechen esta oportunidad histórica para cuestionar, para proponer. Es el momento ideal donde todos los paradigmas están como en suspenso. Conectémonos con todo lo que está emergiendo para encontrar mayor conciencia, mayor diversidad, mayor cuidado y podamos desarrollar todo el potencial humano. Y no sé, ¿alguna duda o pregunta por aquí en privado? Viene, dice, la palabra humano viene de humus, tierra. La tierra es nuestro espacio de resonancia que nos llena de dicha. Así es. Y para los que no regresen a la oficina, sí, es lo mismo, ¿eh? La misma inquietud. Tenemos que curar nuestros espacios. En fin, y tampoco esperemos a que nuestras empresas nos los curen. Debemos encontrar esas rutinas. También el problema del home office, evidentemente, es la transferencia de dominio. Es la invasión en nuestro espacio privado. Pero nunca como hasta ahora cobra sentido la familia como primer círculo de seguridad, de acompañamiento, de superación, de crecimiento. Y el segundo círculo es el equipo y la empresa. También la comunidad donde vivimos. Ya ni siquiera el país, ni la ciudad, ni la colonia. Casi ni el barrio, el condominio, la comunidad. La comunidad se vuelve sumamente relevante. Y tenemos que curar esa comunidad, tenemos que curar nuestros espacios para, por un lado, poder integrar, y como decíamos hace un ratito, vivir y trabajar para el bienestar. Pero al mismo tiempo encontrar disciplinas, liturgias, hábitos, como nosotros vestirnos, ponernos la bata o la chamarra de flores. Y no tenemos chancla debajo, te lo juro. ¿Eh? Es importante, dress for success. La vestimenta, los espacios, las rutinas, la liturgia de levantarte e ir a trabajar, que sea roto por el no desplazamiento. Necesitamos ritualizar en nuestro propio espacio de la casa dónde está nuestra oficina y convertirlo en un lugar, digo, no sé si sagrado, pero al menos respetuoso, tanto para el trabajo como para la familia, los que tengan hijos. Y por favor, y es el último mensaje de nuestra parte, biofilia, amor por la vida. Pongan un anclaje en su trabajo y pongan un anclaje en su nueva oficina, home office, algo de vida. Ya se me fue un poquito, se me aquí en cautivo, pero por lo menos una planta que de alguna manera simbolice tu capacidad de crecimiento y desarrollo de todo tu potencial. Y pues venga, ¿qué os esperamos? De aquí a domingo, aquí en el Design House, en público, coworking, en la Ciudad de México. Andrés, un placer, muchas gracias y gracias por la invitación. Y a todos les deseamos. Nos vemos, mucho gusto. Adiós. Gracias.